chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno chicas, aquí llegando a casita ya con mi cafecito en mano para poder empezar a hacer las cosas de la casa, ya que voy a estar aquí en la casa. Ahí les voy a compartir un poquito todo lo que haga aquí en la casa. Ya vengo de dejar a mi hijo porque ahora sí, ya no tengo ni un día de descanso entre semana de levantarme un poco más tarde, porque ya sea que voy a dejar a mi hijo a la escuela o al trabajo o yo vaya a trabajar. El asunto es que ya estoy todavía estoy dormida desde muy temprano, porque a la escuela mi hijo entra a las 7:20, al trabajo entra a las 7:30 y yo si voy a trabajar entro a las 8 o 7 de la mañana, depende a la hora que voy a, a dónde voy a ir a trabajar. Así es que aquí voy a estar, chicas, haciendo cosas en la casa, porque ahora me va a tocar quedarme en casa. Lo bueno, porque aquí está bastante lluvioso todos estos días, y hoy es un día que va a estar más lluvioso que regularmente todos estos días de atrás. Así es que aquí voy a andar. Ya ahorita yo lo que hago primero que todo es tratar de despertarme, porque todavía estoy medio dormida. Cuando no voy a trabajar me da como más flojera, más el tiempo que no deja de llover me da todavía más. Y así es que me tomo mi café para despertar, que aquí lo tengo. Y luego vengo a ponerme mi faja, no sé si se nota ahí, esta faja. Porque ya vamos a empezar a tratar otra vez, empezando el año nuevo. Ya sabemos que todo es lo mismo, empezar a hacer el ayuno intermitente, hacer más ejercicio y bla, 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 bla. Espero que este año pues lo pueda realizar con más tiempo. O sea, más largo tiempo, porque empieza uno con muchas ganas de hacerlo y al final ya va ahí uno bajándole a lo que es lo de la dieta o al ayuno intermitente, que es lo que yo generalmente hago. Yo no hago dieta, yo como de todo y pues me vale, pero trato de hacer ejercicio, pero la verdad que sí, después lo voy dejando y hasta nomás cuando me acuerdo, y pues así no resulta nada. Así es que ahora voy a tratar de ver si duro un poco un tiempo más, para ver si ya para verano me sienta un poco mejor con mi peso. Pero aquí empezar, chicas, vamos empezando con nuestra fajita, que está mal puesta, pero pues ahí me va a ayudar en algo, aunque sea en algo. Y pues ahorita me tomo mi café y aquí les voy a compartir, como les dije, un poco de todo lo que haga el día de hoy. Y pues también ahí les voy a también a compartir todo lo que, pues no todo, pero lo poco que hice antes de ahorita que estoy conversando con ustedes, que anduve ahí dejando a mi hijo el día de hoy a su trabajo, porque ahora le tocó trabajar y ya mañana también trabaja y después va a la escuela. Y pues vamos a empezar, chicas, antes que se me haga tarde, porque de por sí ya el día así, cuando está así, a mí me da mucha flojera. Así es que vamos a empezar para que no me gane el día o no me acabe el día en pensar en que voy a empezar y al final no empiezo. Así es que voy a empezar y ahí les comparto un poco de todo lo que haga. Y así de triste se ve los días esto. Tenemos ya varios días desde Año Nuevo que está así, solo nos deja descansar un rato y sale un ratito el sol, pero vuelve a llover y así pasamos todos estos días. Está bastante lluvioso, pero qué bueno, porque estamos en sequía por acá. Esperemos que siga así lloviendo, aunque da un poco de flojera. Me falta hacer una limpiadita por estos lados. Aunque no está muy sucio el día de hoy, ya solo me va a faltar aquí la cocina, y quiero ver qué voy a hacer con este pollo que cocí. Son pechugas de pollo. Y esta olla que estoy queriendo despegar, que hice palomitas con miel y se quedó pegada. Así es que en eso voy a andar ahora aquí, chicas. Ahora tenemos aquí adentro los pajaritos, porque como está bien lluvioso todos estos días y está súper frío, así es que ahora lo vamos a mantener aquí estos días, desde antes, desde Navidad creo, porque sí está bastante frío y hay mucho aire. Así es que así va a estar el día de hoy. Papeles que voy a rellenar y
Este de aquí es para perfumar el baño. Este de aquí lo acabamos de acomodar para mantener aquí abajo, porque todos salimos a la misma hora de la casa. Bueno, chicas, como les iba comentando, ahorita vino el correo y mi perrito empezó a ladrar, por eso tuve que cortar el video. Bueno, aquí ya casi acabo, ya solo me falta el piso. Y pues como les estaba comentando, acomodé aquí unos cepillos porque pues como que fuera baño de arriba, porque todos salimos casi a la misma hora. La que sale un poco más tarde es mi hija Kaylin, que entra a las 9 de la mañana, pero mi hijo, lo más tarde que tenemos que salir de aquí de la casa es a las 7:15, yo igual, mi esposo también, mi hija mayor también, y pues había una guerra todas las mañanas del tiempo, de que si le faltaba lavarse los dientes a alguien, que si el otro se iba a bañar, que si el pelo, que si esto, que si el maquillaje. Así es que había mucho problema en que todos queremos usar el mismo baño arriba, porque pues ya para bajar ya listo. Así es que aquí puse, aquí en el baño de abajo, hay cepillo de diente para todos los cuatro, por si está ocupado ahí arriba. Y hay cepillo de diente también ahí arriba, por si alguien necesita. Y también puse pinzas, planchas de cabello aquí abajo y también arriba, porque así no hay problema, como también cuando tenemos que salir nosotras las mujeres o todos juntos, está el problema de que si mi hija una quiere peinarse, la otra también, y está ocupado aquí, está ocupado allá. Así es que así lo acomodé y hasta ahorita me ha resultado, porque pues no ha habido problema y pues no está en conflicto uno tan de mañana. Y pues yo nomás, si me tengo que lavar el cabello, ya solo lo dejo que se seque natural y me hago una moña. Por eso me ven toda greñuda. Y si no, pues igual, solo a moñarme el pelo, hacerme una coleta o una colita, digo yo. Y es todo lo que yo me hago, porque no me gusto mucho de hacerme pinzas y eso. No, ahora ya casi no. Antes hacía un poquito más, pero ahora no. Ahora solo lo dejo así. Y más si es para trabajar. Solo es para cuando voy a, pues que va a haber un festejo o voy a salir. Y hay veces, no todo el tiempo me arreglo el cabello cuando voy a salir con mi esposo o mis hijos. Yo no, yo soy más ahora más, me gusta andar más cómoda y no andarme complicando tanto. Así es que eso es lo que hago ahora. Aquí ya puse peines, puse de todo para que no haya problemas. Igual está ahí arriba con todo, porque era, si supieran qué problema hacían eso de que si estaba ocupado el baño, que si el otro se está bañando. Y así es que ya eso está solucionado. Y ya solo me falta aquí dar una mapeada y pues sería todo en este baño, porque también quiero aprovechar a lavar el de arriba, porque ahora que voy a estar en casa, me gusta aprovechar. Así es que no me escapo, esté en casa o no esté en casa, me toca lavar baño. Ya me he hecho experta en eso, porque a mí, pues es lo que hago en todos los trabajos, tengo que hacerlo, aunque sea 2, 3 baños, pues igual los tengo que hacer. Así es que tengo que aprovechar hoy que estoy en casita y que no me siento tan cansada, a aprovechar a darle una buena limpieza a mi casa. Aunque generalmente, como digo, aquí nos turnamos o nos damos cada uno lo que va a hacer a la semana. Una semana le toca a alguien algo. El baño se lava 2 veces por semana y así vamos una vez a uno, la otra vez el otro, y así para poder pues aguantar, porque todos igual tenemos la misma responsabilidad de trabajar. Pero igual ahora como estoy en casa y está lloviendo, el piso lo tienen con unas hojitas que salen allá afuera por los árboles de afuera, y se enloda el piso, y pues voy a aprovechar a que estoy sola, voy a dar una buena limpiadita, que tengo energía, voy a también aprovechar eso, porque sí, cuando tengo energía me gusta aprovechar. Y pues voy a seguirle aquí y luego voy ahí arriba a terminar el baño de arriba y a cocinar. Sí, ha estado todo estos días así, todo bien lluvioso y fuerte, pero bien a gusto.
ahora vengo aquí a la cocina, chicas, porque ahora me toca ver siempre qué voy a hacer. Miren por acá. Así cabo, solo me falta ver lo de la comida. Aquí yo estoy haciendo la salsa, para hacer la salsa, que son puros chiles jalapeño y unos tomates verdes o tomatillo. Y aquí ya tengo el pollo desmenuzado. No sé si lo voy a hacer. Quería hacer un pozole, pero a mis hijos no les gusta el pozole. A dos de ellos odian el pozole, no les gusta. Así es que no voy a hacerlo. Ya le llamé y me dijeron que no quieren pozole. Así que creo que voy a hacerlo en salsa verde o tostadas. Aún no lo sé, ya van a hacer aquí la una. Y pues aquí voy a andar. Y un arroz voy a hacerlo ahora en esta arrocera, porque no voy a hacer mucho arroz. Es uno de nuestros que queremos hacer cambios en este nuevo año. No comer tanto arroz porque nos encanta el arroz. Y esto yo creo que no lo voy a poder salvar. No quería meterle fibra para que no dañarla, porque después se pega todo. Pero creo que ya no va a despegar, así que no sé. Voy a tratar con fibra y si no, lo voy a tener que tirar. Y aquí ya está casi todo limpio. Esto ya saben que a mí me gusta reciclar para guardar cosas, ya sean los condimentos o azúcar o cereales, todas esas cosas yo guardo. Esto era cueritos de puerco. Y pues yo lo guardo para ver en qué me va a servir. Ahí dice mis hijas que yo guardo todo, pero si a mí me sirven, yo lo guardo. Por aquí ya voy casi terminando, ya solo me falta que enfríen lo de la salsa para molerla y pues hacer el arroz. Creo que voy a hacer unas 4 de estas tacitas, porque sí, ya le queremos bajar al arroz, porque aquí somos muy arroceros, más mis hijas, bueno, una de mis hijas, mi hijo y yo, somos muy arroceros, así que es una de las cosas que queremos cambiar. Y aquí ya también estoy terminando de lavar, ya solo me va a faltar unas cobijas que estoy cambiando. Y aquí ya creo que ya estoy casi terminando, porque y quería ver a ver si alcanzaba a ver una serie que estoy a la mitad, pero pues no voy a poder, todavía me faltan hacer cosas. Cuando creo que voy a acabar, me acuerdo que me falta algo más y quiero avanzar para no estar después que me faltó hacer tal cosa para el fin de semana. Y pues a mí en fin de semana no me gusta hacer muchas cosas, lo más que llego a hacer es preparar de comer, porque pues trato de disfrutar mi descanso y alistarme para la siguiente semana. Así es que no sé, voy a ver si alcanzo, aunque sea ver un capítulo, porque sí es un poquito larga, pero sí voy a tratar de verme aunque sea uno, porque eran mis planes quedarme en la casa ya que está lloviendo, tomándome, no sé, un chocolatito, un cafecito y relajándome a ver una serie. Pero empecé a ver que quería hacer cambios, que quería quitarlo del árbol, que quería hacer muchas cosas, y al final cuando veo se me va, me sale más y más trabajo. Así es que no voy a poder, aunque ahorita ya paró un poquito la lluvia, pero dicen que va a llover todo el día, así es que ya solo voy a ver qué tanto puedo avanzar mientras voy a traer a mi hijo, para ya después que vaya por mi hijo ya dedicarlo solo a descansar. Esos son mis planes, espero me salga. Y pues sigo, chicas, voy para arriba otra vez a terminar por allá. Voy a empezar aquí por mi cuarto, porque si está todo tirado, parece que hubo guerra, porque como usamos mucha cobija y porque está frío, y raro en mi esposo que también se ha vuelto bien friolento. Así es que ahorita voy a empezar con mi cuarto, y miren, ahí falta el cuadro, allá lo tengo, no sé si se ve por ahí, porque mis gatos me lo tiraron, y como, ay, ya no aguanto la faja, chicas, de verdad, ahora sí que me está haciendo sufrir, porque me duele todo aquí, mis costillas, no sé si es porque es el primer día, no lo sé, pero ya no la soporto. A ver, vamos a ver si aguanto, y pues aquí voy a empezar, chicas, voy a empezar aquí para estar tranquila, porque no me gusta ver mi cuarto tirado. Tal vez el cuadro no lo ponga hoy, porque, bueno, yo hasta que venga mi esposo, porque me tuviera que subir en la cama y todo eso, y pues no, también creo que arrancaron le había puesto un clip. Vamos a ver si mejor cuando venga mi esposo me le pone o ya un clavo para que no se esté tumbando. Me
Bueno, aquí ya acabé, chicas. Ya tengo todo limpio. Ya limpié hasta los muebles. Solo que ahí voy a dejar el cuadro para cuando venga mi esposo me ayude a ponerlo. Porque la verdad me da miedo caerme, subirme allí. Así es que ahí lo voy a dejar para que no se me olvide decirle. Porque ya lleva 2 días ahí. Y le he dicho, pero como ya viene cansado, se duerme y no me lo hace. Bueno, ahora ya estoy alistando este para empezar a limpiar. Bueno, este también ya lo acabé, chicas, así es que voy hacia abajo porque ya aquí ya terminé. Acabé, por fin ya vine de dejar de recoger a mi hijo, así es que ahora voy a dedicarme a ver, aunque sea un capítulo de mi serie, porque sí está bastante interesante y pues quiero aprovechar ahorita que tengo este ratito libre. Ya son como las 4:40 por aquí y pues voy a aprovechar a ver ese capítulo, mientras viene la demás familia para cenar todos juntos. Pero pues aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Fue solo, pues prácticamente solo los quehaceres de la casa, la rutina de todos los días cuando se queda uno en casa. Y pues también para todos los nuevos suscriptores, mi nombre es Rosy, soy de Nicaragua y casada con un mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y pues espero les guste. Y pues ya saben, chicas, si les gusta, suscríbanse, compártanlo, denle like o dedito arriba para que YouTube nos pueda recomendar a otras personas. Y pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima.